Bien, buenas tardes y buenos días para los amigos de América Latina. Hoy vamos a tener en esta sesión del día 1 de agosto, pues hay dos opciones. Una es que debido a que no tenga yo seguridad en la emisión del Wi-Fi o del Wi-Fi en York, donde voy a estar en Inglaterra. De acuerdo con Chuy, hemos grabado y hacer la transferencia del vídeo el próximo lunes, a la hora de siempre. Esa es la opción A. La B es que si encuentro una buena emisión del wifi en la universidad donde voy a estar, le avisaré a Chuy antes y nos conectaremos en vivo, o sea, lo haré directamente. Digo, lo explicamos para reducir las opciones de algún fallo o error que incluso haya originado que esto se transmita, ¿no?, posteriormente. Bien, vamos a iniciar con nuestra dedicación, como siempre. Oh, tú sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La meditación. Oh Pushan, oh sustentador de todo. Abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Tenemos aquí el anuncio que ponemos siempre el cartel de las conferencias de los lunes. Hoy estamos iniciando el primer estudio de este mes de agosto. Ahí tienen las fechas que vamos a tener. En este mes son 5 fechas y las claves son las mismas para las 5 fechas, como serán las mismas para septiembre. Los invitamos a todos para la próxima conferencia el domingo 7 de agosto, 11 horas hora de México y pues en España 18 horas. Vamos a tener a la hermana María Belén Sender con el tema Ser discípulos hoy, el comienzo del sendero. Están todos invitados, ahí están las claves, son las mismas de siempre. Pueden difundirlo e invitar a otros a que estén asistiendo en este tema, ¿no? Ser discípulos hoy, el comienzo del sendero. Ustedes ya saben que tenemos mañana, martes, la temática de las cartas de los Mahatmas con Enrique. La hora en México son 11:30 y en España son 18:30 horas, ¿no?, para los que estén interesados en España y en México. Y los demás ya saben ajustar los horarios. Bien, pues vamos a iniciar. Nos habíamos quedado la sesión anterior con el tema, con el punto 6 de la estancia quinta, que es el último punto, la última comentario que se va a hacer a esta parte de la estancia. Dice, los lipikas circunscriben el triángulo. El primer uno, el cubo, el segundo uno y el pentáculo dentro del huevo. Aquí hay un comentario. Dice, este es el anillo llamado no se pasa. Para los que descienden y ascienden. Para los que durante el Kalpa están marchando hacia el gran día sé con nosotros. Este último término vamos a ver hoy mucho más que en otras ocasiones, porque casi todos los comentarios que vienen después tratan sobre el día sé con nosotros.
Las demás declaraciones, recuerden que los lipicas son los grandes escrutadores del karma, los que suscriben los libros de la vida, las acciones y equilibran hasta donde es posible las energías de este universo. Este elemento, a pesar de que los cuatro lipicas son siete, pero se habla solamente de cuatro, están a nivel universal, también hay a nivel galáctico y a nivel sistema solar, ¿no? Tenemos los representantes de ese elemento. Recuerden que lo que todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se graba en la luz astral. Y es ahí donde se observa, ahí es donde queda grabado, es el gran libro de la vida, donde queda todo grabado, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos. Y bien, a medida que vayamos desglosando este párrafo muy interesante, dice así: fueron formados los arrupa y los rupa. Los arrupa y los rupa, ya saben ustedes que rupa, los arrupa significan con vehículo y los rupa sin vehículo. Los principios, las jerarquías más elevadas, las primeras jerarquías de los primeros subplanos, pues son arrupa, no tienen, son seres, son como conciencias que no tienen los vehículos muy densos, vamos a decir que son tan etéricos que no se percibe. Y los rupas ya tienen vehículos, o son jerarquías cada vez más materiales que se van densificando hasta llegar a los niveles cercanos a la humanidad y más allá. Dice, así fueron formados los arrupa y los rupa. De la luz única, siete luces de cada una de las siete veces siete luces, las ruedas vigilan el anillo. Ustedes saben, y aquí en este diagrama, pues de la luz única, aquí sale un sol, me pareció este interesante este diagrama, y emite siete rayos, ¿sí? Y cada uno tiene que ver con diferentes jerarquías, que a su vez reproducen. Me parece que está aquí, ustedes lo vieron, ¿no? Vamos a tratar ya en el universo la creación de las tinieblas, porque la primera es la creación espiritual y ahorita nuestro universo es la creación de las tinieblas, porque esta luz que vemos no es la verdadera. La verdadera estuvo en la primera creación. Hemos machacado mucho este diagrama, pero puede permitirnos entenderlo mejor. Dice, las jerarquías que construyeron las jerarquías que emanan, ¿no? Del logos inmanifestado, o el logos inmanifestado genera, emana el segundo logos, espíritu, materia, y después el tercero, Mahat, la mente. Esas tres fuerzas, a su vez, emanan de la mente los siete primordiales que aquí vienen, ¿sí? Todo es una emanación. Y esa emana a su vez a otra, y cada vez que va emanando, va descendiendo y va densificándose más la jerarquía o la conciencia manifestada a través de grupos de seres, ¿no? Que les llaman angélicas en la cristiandad, devas en el oriente, pero que nosotros la hemos acuñado por lo que dice la doctrina secreta como jerarquías. Las siete primordiales a su vez generan a los siete lipicas, de los cuales solamente se tratan de cuatro lipicas en nuestra enseñanza. De los otros tres no se comenta nada y eso ya Blavatsky lo hemos dicho. Hay cosas que no se pueden transmitir ni poner por escrito y que son misterios de parte del desarrollo de todo el individuo cuando llega a tener acceso a ese material. De los siete lipica, pues se generan o se emanan los siete manasaputras, ¿sí? Anishvatas y manasaputras. A partir de este nivel, cada uno de estos emite siete, ¿sí? Y a su vez aquí cada uno de los siete emite otros siete y así se va de
vamos a decir, desplegando la generación de jerarquías que van bajando cada subnivel de este universo hasta llegar al nivel material donde está el sistema solar o donde está el mundo material, el universo material. Los vuelvo a repetir. Si así fueron formados los arrupa y los rupa, de la luz única, el centro, la luz única emanada de logos inmanifestado, vamos a llamarlo así. Siete luces, los siete primordiales, cada uno de los siete, siete veces siete, ¿sí? Pero ya más descendiendo en los niveles después de los Manasa Putras, las ruedas vigilan el anillo. El anillo, estamos hablando del anillo no se pasa, ¿sí? Recuerden que hay alrededor de nuestro universo, aunque no es un límite que se pueda observar, ¿no? Volvamos al diagrama, ¿no? Alrededor de todo este universo, vamos a llamarlo así, hay una especie de frontera, por decirlo de una manera, de las cuales ninguna de los seres que habitan, por muy elevado que sean las jerarquías superiores, pueden salir de este límite que está, vamos a decir, formado por la misma ceidad, porque estamos contenidos en la ceidad. La estancia prosigue con una descripción minuciosa de los órdenes de la jerarquía angélica. Estamos tratando mucho con la jerarquía angélica. De ella ya hemos estado de alguna forma comentando en otras ocasiones, les he mandado material y es en ese sentido, yo espero que lo hayan estado leyendo para que ustedes se den cuenta la importancia de el estudio de las jerarquías, ¿no? Los Dhyani Budas. Después están los Diancho Hans. Acuérdense que hablamos la sesión anterior de los constructores, de los espíritus planetarios, y de los, creo que también hablábamos de los Lipika, ¿sí? Había tres órdenes de los que estuvimos tratando. Entonces, vuelvo a repetir. La estancia prosigue con una descripción minuciosa de los órdenes de la jerarquía angélica. Del grupo de cuatro y siete, emanan los grupos de 10 nacidos de la mente. Los de 12 del 21, estando todos estos divididos a su vez en subgrupos de septenas, novenas, decenas y así sucesivamente hasta confundirse la mente en esta enumeración interminable de huestes y seres celestiales, teniendo cada uno su función distinta en el gobierno del cosmos visible durante la existencia del mismo. Aquí nos da a entender el pasaje que hay una inmensidad de seres sensibles, de jerarquías angélicas o devas, o como les quieran ustedes llamar a todos estos seres que colaboran vamos a decir, el mantenimiento, la formación de este universo, de este cosmos, pero vamos a centrarnos más en nuestro sistema solar. Recuerden que nuestro sistema solar tiene una inmensidad de jerarquías que están siempre observando y vigilando y trabajando. Acuérdense que hay constructores que son los que tienen como labor y responsabilidad mantener una serie de funciones del sistema solar, tanto a nivel sistema como a nivel terrestre, ¿no? Entonces, y además, acuérdense que hay más globos y todos esos globos están en diferentes universos, si quieren verlo así, en universos paralelos, etcétera, etcétera. Esto, en términos generales, aquí nos dice la inmensidad y cantidad de jerarquías que están poblando no solo el universo, porque recuerden que como es arriba, es abajo, también la galaxia y además, a su vez, el sistema solar. El significado esotérico de la primera sentencia de la Shloka es que los llamados Lipika, y aquí vemos, esto es un comentario de alguno de los instructores, los registradores, que también se les llama así a los Lipika. ¿Por qué? Porque ellos tienen como responsabilidad el registro de las acciones kármicas.
no solo a nivel universal, no solo a nivel galáctico, sino a nivel sistema solar, ¿sí? Y a la vez se centra en que cada uno de nosotros tiene también su registro personal. Este punto es muy, muy importante. La gente cree que puede vivir y hacer y deshacer y porque nadie la vio. Hay algo en nosotros que registra todo, que está atento a todo y que lleva a cabo todo un sinnúmero de, vamos a decir, de elementos enunciados como parte de nuestro proceso. Tanto es que recuerden ustedes que la prueba de que está registrado todo es que al final de nuestra vida, un momento antes de partir de este plano, recordamos toda nuestra vida, ¿sí? Y van pasando las escenas como un video que nos va haciendo recordar qué hice acá, qué pasó cuando era yo una persona mayor, después cuando era yo una persona madura, cuando era joven, cuando era un niño. Va pasando toda el video de nuestra vida. Entonces, ¿dónde estaba grabado? Grabado en nuestra naturaleza, vamos a decir superior, y grabado en la materia astral, ¿no? Acuérdense que ahí el famoso registro acáshico del que hablan ahora es algo, no más el término, parece novedoso, pero esto ya existe desde el pasado. Entonces, el significado esotérico de la primera sentencia de la sloka, es que los llamados lipika, los registradores del gran libro kármico, constituyen una barrera infranqueable entre el ego personal y el yo impersonal. Noumeno y origen padre del primero. Esto nos pudiera hacer reflexionar mucho más profundo de lo que nos imaginamos. Vean esta parte, dice, los registradores del gran libro kármico constituyen una barrera infranqueable. O sea, una barrera, hay algo que nos impide acercarnos a esa parte, entre el ego personal y el yo impersonal. Aquí hay una, vamos a decir, entre el noumeno y el origen padre del primero. Esto nos puede llevar a reflexionar más profundamente. O sea, hay un límite para el ego personal, hay una especie de barrera, a pesar de que tengamos ese puente de Antekarana, ¿sí? O sea, entre el ego personal, que es el ego superior, espiritual, y el yo impersonal. Perdón, el yo impersonal es el ego superior, la parte espiritual, y el ego personal es la personalidad. O sea, ¿por qué no es tan simple nuestra comunicación? O tan sencilla nuestra comunicación con lo superior. Aquí parece, de acuerdo al comentario, que los registradores del tema kármico, del libro kármico, constituyen una barrera infranqueable, o sea, una barrera que nos impide tener acceso a lo superior. ¿Por qué? Porque la notación kármica, el peso kármico que traemos y que hemos incluso generado en esta vida, se convierte en un obstáculo. Ayer comentábamos con unos amigos que el tema es que traemos una carga de las vidas anteriores, y la idea es ir descargando en esta vida, ¿no? Pero no, el problema está no en que descargamos. Hablamos de karma positivo y negativo, bueno, no más negativo. Tenemos experiencias muy buenas, pero también hay sufrimiento. Estamos descargando, pero a la vez volvemos a cargar en función de cómo respondemos al karma negativo. O sea, eso desequilibra, no acabamos de vaciar cuando ya estamos nuevamente agregando porque no nos pareció correcto lo que hizo fulano y yo lo insulté y traté de quitarle lo que yo quería. Entonces, no reaccioné asumiendo y reconociendo mis fallos, sino que quise cobrarme el insulto porque me sentí ofendido, etcétera. Entonces, nuestras reacciones dicen mucho e impiden que esa bolsa de karma que traemos cada vida se descargue lo suficiente para que tengamos otras oportunidades, no solamente en esta vida, sino en las siguientes.
Porque incluso yo recuerdo muy bien que decía el doctor Jung, experiencia que usted no acepta y no la vive adecuadamente, la naturaleza lo volverá a repetir en alguna otra situación, incluso en esta vida. La tradición oculta nos dice mucho de que mucho de lo que hacemos acá, hacemos en esta vida, va a ser vivido en la siguiente, pero al menos mi experiencia personal me dice que muchas cosas que hemos hecho las vivimos en la misma vida. Depende de qué lecciones son necesarias que me queden claras. Y no podemos evitar que lo que sembramos lo recogemos, que es lo que en realidad es la ley kármica desde el enfoque cristiano. Entonces, vean ustedes, los llamados Lipika, los registradores del gran libro kármico, yo tengo también los míos, yo tengo el juez, el jurado, el defensor y el fiscal, ¿no?, dentro de mí, constituyen una barrera infranqueable entre el ego personal y el yo impersonal. Porque hasta que no esté ese libro de mi vida, entre comillas, con cierto desgaste de acciones negativas, o sea, que no esté limpio mi corazón hasta cierto punto, no tendré mucha oportunidad de acercarme al yo impersonal porque es superior, es puro, es equilibrado, es armónico. Y mi desarmonía como personalidad me impide acercarme a él. De aquí la alegoría, ellos circunscriben el mundo manifestado de materia dentro del anillo no se pasa. Ah. O sea, nosotros tenemos una especie de esfera. Estoy poniéndolo de una manera para que fuera comprensible, en que nos tiene limitada el acceso a lo superior, si podemos llamarlo así. Por lo que dice, de aquí la alegoría, ellos circunscriben al mundo manifestado de materia dentro del anillo no se pasa. O sea, yo estoy como no prisionero, pero es lo que decía el Buda en la rueda de la vida. Estoy dentro de una especie de universo, de una matrix, que no puedo salir mientras yo no resuelva una serie de situaciones en mi vida y las lecciones pendientes que yo tengo que, vamos a decir, desarrollar. Este mundo es el símbolo objetivo del uno dividido en muchos, por supuesto. En los planos de ilusión, de Adi, el primero, o de Eka, el uno, y este uno en la agregación colectiva o totalidad de los principales creadores y arquitectos de nuestro universo visible. En el ocultismo hebreo, su nombre es a la vez, a la par, Eshat femenino uno y Eshat uno también, pero masculino. Yo aquí pongo nuevamente el ejemplo del experimento que hace Newton, de hacer pasar un rayo de luz blanca a través de un prisma, un cristal, y tener la descomposición en una de las caras de los siete colores, o el espectro, ¿no?, de colores de la luz blanca en la que está compuesta. El mismo experimento, Newton lo regresó a través de esta cara y obtuvo luz blanca. Esto es lo que quiere decir el uno dividido en muchos, o sea, el uno, que es la luz blanca, se dividió en los siete. Recuerden que a la vez generaron siete, y a la vez siete, y así se van multiplicando siete, hasta que van formándose todas las jerarquías de este universo. Aquí abajo vemos el anillo, no se pasa. Ustedes ven aquí, yo lo pongo así como una especie de esfera alrededor de, vamos a llamarlo así, de logos y manifestado. Atrás está la seidad, el absoluto, sin atributos, y el universo tiene atributos, ¿sí? Tiene un principio, tiene un fin, tiene ciertas características, etcétera, etcétera. Y aquí está el uno difundiéndose en los muchos, como aquí el prisma en los colores, ¿no? Formando lo que sería la galaxia, el sistema solar nuestra, la Tierra y nuestra naturaleza personal. O sea, estamos contenidos en esta gran esfera, en este gran círculo, no se pasa, ¿no?
pero también a su vez tenemos algo en nosotros que impide que tengamos acceso a lo espiritual, a lo superior, mientras no cumplamos ciertos requisitos de una vida equilibrada, armónica, purificándonos, ¿sí? Autoconociéndonos, ¿sí? El conocimiento de uno es sumamente importante, pero el verdadero conocimiento, no la imagen, no la máscara, ¿sí? El conócete a ti mismo del templo de Delfos es muy importante, es el primer paso, porque entenderemos por qué vivimos de una manera y nos pasan a veces ciertas cosas. Bueno, aquí les pongo otra vez el diagrama. Ustedes ven acá. Tenemos acá al principio la seidad que irradia. Recuerden que ella irradia, no emana. Irradia el primer logos, el primer plano de manifestación donde va a surgir el cosmos, ¿sí? Y después dentro de ese plano, que es Mula Prakriti, el padre y la madre, el padre para Brahman, la madre Mula Prakriti, la materia primordial, o sea, pero que en realidad son lo mismo los dos, pero se separan por primera vez en aspectos de vibración. Emana del centro del Mula Prakriti el primer logos, el logos inmanifestado. De él surge, por la fuerza de la seda, ustedes ven estas líneas. Es la radiación de la seidad a través del logos inmanifestado para generar el segundo logos y el tercero, que es Mahat, la mente, y formamos este triángulo famoso, ¿okay? Estamos relacionados con el padre, la madre y el hijo, Brahma, Vishnu y Shiva, Is, Horus, Osiris, Isis, Horus, etcétera, etcétera. El segundo logos, espíritu, materia. El tercero, la mente. De ellos emanan los siete primordiales. Y a su vez vendrán acá los siete lipikas y después vendrán los manasaputras y así todas las jerarquías hasta llegar al hombre. Ven esta esfera, la esfera no se pasa. O sea, el tema del límite que tenemos en nuestro universo, aunque no es un límite físico, que más adelante lo vamos a tocar otra vez. Dice, además, en la metafísica oculta existen, propiamente hablando, dos unos en el uno, en el plano inalcanzable de lo absoluto y el del infinito, y de lo infinito, acerca de lo cual no es posible especular alguna, y el segundo uno en el plano de las emanaciones. Por supuesto, el primer uno es la seidad, del que no se puede ni especular, nada. Y el segundo uno es el logos inmanifestado, del que ya podemos hacer algunos comentarios, y hay comentarios de los instructores y de varios, vamos a decir, místicos y grandes, vamos a decir, yoguis y maestros de sabiduría que han dado experiencias personales a través de sus desarrollos. Entonces, este pasaje es interesante. Dice, además, en la metafísica oculta existen, propiamente hablando, dos unos. Yo aquí pongo en esta esfera, si fijan ustedes, es el universo con el límite no se pasa. ¿Sí? ¿Se fijan? El primer uno es la seidad que está alrededor. Esta oscuridad es el primer uno, de donde emanó el cosmos. Porque el cosmos emana, el universo emana dentro de la seidad. Ese es el primer uno. El segundo uno es el logos inmanifestado que está en el centro del universo, ¿no? Y ahora están todas las galaxias ya a nivel material. Repito otra vez este pasaje. Es muy, muy interesante. Además, en la metafísica oculta existen, propiamente hablando, dos unos. El uno en el plano inalcanzable de lo absoluto, el que está aquí en la oscuridad y de lo infinito, acerca de lo cual no es posible especular alguna, no se puede especular, no se puede hablar, no hay cualidades, no hay nada. Nuestra mente está emanada dentro del universo finito y esto rebasa toda posibilidad de poder acceder con la mente. Si pudiéramos acercarnos a comprender algo, tendría que ser con las mismas cualidades de la seidad. Y el segundo uno en el plano de las emanaciones, o sea, en el que estamos
ustedes y yo en el plano material. Dice, el primero no puede ni emanar ni ser dividido. La seidad, el absoluto, no puede emanar ni ser dividido, nomás irradia. Por lo menos en los comentarios del 89 de Blavatsky dice que irradia, ¿no? Pues es eterno, absoluto e inmutable. Pero el segundo, logos y manifestado, siendo, por decirlo así, la reflexión del primer uno, pues ese logos y Ishvara en el universo de la ilusión, puede verificarlo. Emana de sí mismo los siete rayos o Dhyan Shohans que ya hablamos, los siete primordiales, los siete Lipika, los siete Manasaputras y para todos los demás que van viniendo, multiplicándose jerarquías en gran cantidad. En otras palabras, lo homogéneo se convierte en heterogéneo, El protilo se diferencia en los elementos. Pero estos, al menos de que vuelvan a su elemento primario, jamás pueden cruzar más allá del laya o punto cero. Este es el principio metafísico, difícilmente puede describirse mejor como lo ha hecho el Mr. Shubha Rao en su conferencia sobre el Bhagavad Gita. Vamos a ver qué comenta Shubha Rao para comentarlo, no duplicar la explicación. Dice, Mula Prakriti, el velo de Parabrahman. Recuerden que Mula Prakriti es el... Este es Mula Prakriti, ¿sí? Para Brahman está acá atrás la seidad, el absoluto. Ella es, Mula Prakriti es el velo que oculta, incluso al logos en manifestado le oculta la realidad del absoluto. Esto es muy, muy importante. Dice, el primero no puede ni emanar ni ser dividido, solo irradia. Y lo que irradió vuelve a él, como les he descrito. Pues es eterno, absoluto e inmutable. Pero el segundo uno, que es el logos inmanifestado, la cúspide del triángulo, el padre, si quieren verlo así, siendo, por decirlo así, la reflexión del primer uno, es una forma del primer uno, vamos a decir, eterno y absoluto, pero ya en un universo, en una vibración más densa y en un universo finito. Puede verificarlo. Emana de sí mismo los siete rayos o Dhyan Shohans. Eso pudiéramos entenderlo de varias formas. Si tenemos acceso al conocimiento a través de la literatura de muchos grandes místicos, yogis y maestros de sabiduría que nos comentan sobre el segundo uno, o sea, el logos inmanifestado, hay comentarios, hay una serie de informaciones y datos sobre él, nos puede ser de utilidad para entender que él es una reflexión de la seidad, como dice acá. Pues es el logos de Ishvara en el universo de ilusión, siendo, por decirlo así, una reflexión del primer uno. O sea, el logos inmanifestado es una reflexión del primer uno o la seidad, de donde todo emanó, ¿sí? De donde todo, donde está contenido, perdone, a veces la terminología muy parecida impide que no me permite a veces no cometer errores, ¿sí? O sea, vayamos al diagrama. Aquí está la seidad, el primer uno. El segundo uno, el logos inmanifestado dentro de Mula Prakriti, del padre-madre. Este es la reflexión de la parte, para darnos a entender eso, ¿no? Que, y como sobre de esto, sí se ha, vamos a decir, hay comentarios, hay especulaciones, hay características. Dado que esto, el logos inmanifestado, emanan el segundo logos, espíritu, materia, y después majad, la mente, podemos considerar esto como una reflexión en un nivel de universo manifestado
lo que la ciudad en sí como potencia es. Esto es como para que ustedes y yo podamos acercarnos un poco más a este gran misterio de lo que es la ceidad, que se dice que con la mente concreta y la mente limitada, incluso con la pura intuición, no tenemos acceso a lo que es la ceidad, porque no tiene características. Ella no tiene ese elemento de emanación, de que no tiene forma de que nuestra mente lo pueda tomar. Probablemente con los aspectos más superiores, espiritualmente hablando, con el elemento monádico, pudiéramos acercarnos a tener una leve comprensión, vamos a decir, más que comprensión, cierta identificación o entendimiento. En otras palabras, lo homogéneo, que es el primer uno, se convierte en heterogéneo, el de logos inmanifestado, el segundo uno. El protilos se diferencia en los elementos, o sea, el protilos es la materia original, básica, ¿sí? Se diferencia en los diferentes elementos, los siete elementos, ¿no? Entre ellos hay agua, tierra, aire, fuego. ¿Sí? Que son cuatro los que más o menos se conocen. Pueden meter el éter y otro, lo que quiera. O sea, pero todos es uno. Por eso muchos investigadores hablan de que hay un elemento original madre de todos los elementos que hay en el universo. Pero estos, a menos de que vuelvan a su elemento primario, o sea, que vuelvan al protilo, jamás pueden cruzar más allá del Laya o punto cero. Es por supuesto, no pueden regresar. Vamos, si no puede haber una regresión de esta emanación de los elementos. Este principio metafísico difícilmente puede describirse mejor que lo ha hecho Schubert, que es lo que estábamos comentando. Dice Mula Prakriti, el velo de Parabrahman, obra como la energía una a través del logos Shvara. Ahora bien, Parabrahman es la esencia única del cual brotan a la existencia un centro de energía a lo que ahora llamaremos logos, ¿sí? Para Brahman, la ceidad, el absoluto, dice, es la esencia única del cual brota a la existencia un centro de energía al que ahora llamaremos logos. Es llamado el verbo por los cristianos y el Cristo divino, que es eterno en el seno de su Padre. Estamos volviendo a tocar este tema, ahora con una fraseología, vamos a decirlo así, un poco más cercana a las tradiciones religiosas. Y nos podemos dar cuenta, como dice esta parte, es la esencia única del cual brota a la existencia un centro de energía al que ahora llamaremos el logos. Acuérdense que hay tres logos. El logos inmanifestado, el segundo logos y el tercer logos, la mente. Si no hay polaridad del segundo logos, no puede surgir la mente, ¿eh? O sea, necesitamos estar entre luz y oscuridad, espíritu y materia. Eso permite que podamos nosotros adquirir o tener acceso a eso que llamamos mente, la conciencia, que de alguna manera en todos estos. Aquí lo volvemos a poner en este diagrama para facilitarlo, ¿no? Aquí tenemos a la radiación de la ceidad absoluto, Mula Prakriti, que es la primera, vamos a decir, vibración finita, más densa, que emana, que viene de la radiación del absoluto, ¿sí? Se forma el. Recuerden que aquí dentro de Mula Prakriti está el padre y la madre, ¿no? El padre. Fuego, la madre, el agua, símbolos de la combinación de la naturaleza ya finita, y de ese centro que se forma del hijo, como llama Mula Prakriti, la madre tiene un hijo, el primer logos, ya lo habíamos hablado eso. Mucho de la radiación penetra a través de él y forma el segundo logos. El espíritu y la materia. Vean ustedes las flechas rojas, cómo va girando, también forma la mente y después vuelve
al primer logos y se sumerge en la oscuridad nuevamente. Vuelve la radiación a la ceidad y al absoluto, de acuerdo a lo que dice la enseñanza oculta. De esta mente emanan las siguientes jerarquías. Ya vimos los primordiales, los Lipika, los Manasaputra, los Anishvata, etcétera, etcétera. Se van formando hasta llegar al ser humano y más allá. Es llamado Avalokitesvara por los budistas. En casi todas las doctrinas se ha formulado la existencia de un centro de energía espiritual innato y eterno que existe en el seno de Parabrahman. O sea, un centro de energía espiritual, el logos inmanifestado, el segundo logos, que existe en el seno, o sea, que está contenido por el absoluto, ¿no? Parabrahman, durante el pralaya, y que surge como centro de energía consciente en el tiempo de la actividad cósmica. Esto nos lleva a ver que ese centro no desaparece, el logos inmanifestado, parece ser. Dice así, leamos con calma. Dice, en casi todas las doctrinas se ha formulado la existencia de un centro de energía espiritual, innato y eterno, que existe en el seno de Parabrahman, que es término sánscrito para nombrar al absoluto o, a la calif o al nombre que Blavatsky le dio, la ceidad. Durante el pralaya. Recuerden que el pralaya es cuando el universo está disuelto, ¿sí? No hay. Está todo dentro otra vez de la ceidad, contenido en la ceidad. Y que nuevamente surge como centro de energía consciente en el tiempo de la actividad, cuando vuelve el Mahamambandala. Entonces, ese centro de energía subsiste durante el pralaya. No desaparece, porque ese centro contiene todo potencialmente del futuro universo. Ah, bien, hasta aquí, si podemos dejar de alguna manera el material, que este era parte del material pendiente de la sesión anterior, y quería yo comentarlo un poquito más. Incluí, por ejemplo, algunas preguntas que me hicieron la sesión anterior sobre las visiones de Ezequiel, ¿sí? Es lo que a continuación vamos a ver. De todos modos, si se dan las condiciones para las preguntas, ¿no? Le transmitiré yo, espero hacerlo en vivo para poder, vamos a decir, redondear nuestras sesiones, porque enriquecen mucho las preguntas que ustedes hacen. Hablamos, ¿te acuerdan de los cuatro animales? Por eso les mandé el capítulo 1 del libro de Ezequiel del Antiguo Testamento bíblico. Dicen los cuatro animales, los simbólicos animales de la visión de Ezequiel. Entre los primeros cristianos, la celebración de los misterios de la fe iban acompañada del encendimiento de siete luces con incienso. El Trishagión y la lectura del libro de los Evangelios, en cuyas cubiertas y páginas estaban grabados el hombre alado, el león, el hombre alado, un ángel, el león, el toro y el águila. Esto viene en la Cábala de Isaac Meyer. Esta simbología tiene que ver desde un enfoque con jerarquías, ¿sí? Con jerarquías divinas, que tienen una simbología dentro de, vamos a decir, los diferentes niveles y estatus de las emanaciones, de las jerarquías desde Mahat, la mente. Dice, hasta hoy, dichos animales se han representado junto con los cuatro evangelistas y encabezando sus respectivos evangelios en las ediciones de la iglesia griega. No, no se vayan a descontrolar. Recuerden que los evangelios del Nuevo Testamento, pues casi todos estaban, lo que ha llegado más o menos bien en griego, porque en aquella época, no digo que todos, porque ha habido
algunos manuscritos que se han salvado y que vienen en hebreo o arameo, pero la mayoría se ha traducido, se tradujo al griego porque realmente se asume, era la lengua oficial de aquella época. Y lo más probable es que muchos de los escritores de los evangelios, que no fueron forzosamente los evangelistas, sino otros autores, que era muy costumbre a nombrarse algún personaje importante, ¿no? Lo hicieron en griego, no es lo que ahora por lo menos se tiene más. Si cada uno de ellos representa una de las cuatro clases inferiores de los de mundos o planos en la similitud de que cada personalidad es moldeada. O sea, cada uno de esos aspectos, dice, representa cuatro clases inferiores de mundos o planos. Entonces quiere decir que está muy ligado a la representación de diferentes grados de jerarquías. El ángel puede ser una de las más elevadas, después van descendiendo el león, etcétera, etcétera, el águila y el toro van descendiendo en características pues, muy particulares, más materiales, no digamos que probablemente menos espirituales y más materiales. También tiene una significativa relación con la astrología, ¿sí? El león, Leo, el Tauro, el águila, eso habría que ubicarla. Pero, o sea, puede haber, tener varias características, pero yo las asumo que tiene que ver con las analogías o simbologías de los diferentes niveles, como menciona acá, de clases de inferiores de mundos, más materiales o planos, y con la relación que de las jerarquías angélicas que ahí gobiernan o que tienen su responsabilidad en esos planos. Así, el águila asociada con San Juan representa el éter o el espíritu cósmico, el omnipenetrante ojo del vidente. El toro de San Lucas simboliza las aguas de la vida, el elemento que todo lo engendra y la fuerza cósmica. El león de San Marcos, la energía impetuosa, el intrépido valor y el fuego cósmico. Mahat, perdón, Fohat. Mientras que la cabeza humana o el ángel que está junto a San Mateo es la síntesis de los tres, combinados en el intelecto superior del hombre y en la espiritualidad cósmica, ¿no? También es una forma de explicarlo, ¿no? Desde un enfoque cristiano, la simbología de estos tres, de estos cuatro, tres animales y una característica angélica, ¿no? Y que nos puede describir de alguna manera, ¿no? Todos estos símbolos son egipcios, dice Blavatsky en el diccionario teosófico, más bien, sí, caldeos e indos, ¿no? Tienen origen en estas fuentes. Los dioses con cabeza de águila, de toro y de león son numerosos y todos ellos representan la misma idea tanto en las religiones egipcia, caldea e inda como en la judía, pero no empezando por el cuerpo astral. Pero empezando por el cuerpo astral, no pasaron más arriba del espíritu cósmico o mana superior. Puesto que Atma Buddhi, o sea, el espíritu absoluto, y el alma espiritual, que es su vehículo, no pueden ser simbolizados por medio de ninguna formas concretas. Arrupa, ¿no? Energías, volvemos, ¿sí? Ahí ya, como es arriba, es abajo, ¿no? Las partes espirituales superiores son sin forma y las que descienden más materializadas tienen forma. Y muy claro, aquí nos explica de alguna manera las formas animales. Vuelvo a repetir, dice, todos estos caldeos o indos, los dioses son cabezas de águila, de toro y de león, son numerosos, sí, en Egipto los puedes encontrar, en Caldea, Siria, Grecia, etcétera, etcétera. Y todos ellos representan la misma idea, tanto en la religión egipcia, caldea e inda como en la judía. Pero empezando por el cuerpo astral, no pasaron más arriba del espíritu cósmico o mana superior. Sea, ¿qué quiere decir? Que su representación no va más allá
la mente superior. Puesto que Atma Buddhi, la esencia espiritual nuestra, el alma y el espíritu, o sea, el espíritu absoluto y el alma espiritual, que es su vehículo, no pueden ser simbolizados por medio de imágenes concretas. Son arrupa, sin cuerpo, son energías. También nos preguntaron sobre los cuatro marajás, ¿no? Yo también estuve investigando y es un término sánscrito, más bien no marajás, sino majarajas, majarajas, sí, perdón. Entre los budistas del norte son cuatro grandes divinidades kármicas, situadas en los cuatro puntos cardinales para vigilar a la humanidad. Los defensores, regentes y guardianes del mundo en nuestro cosmos visible, las divinidades o dioses planetarios que presiden los ocho puntos cardinales y entre los que figuran los cuatro majarajas: Soma, Agni, Surya, Anila, Indra, Kubera, Varuna y Yama son los ocho principales guardianes del mundo. Las leyes de Manu, ahí viene la referencia. Entonces, los cuatro majarajas de los que hablamos en la sesión anterior, o hace dos sesiones, tiene una muy interesante explicación. Son realmente cuatro divinidades kármicas porque vigilan en los cuatro puntos cardinales de nuestra humanidad para vigilarla. No quiere decir que ellas estén solitarias. Dentro de nosotros tenemos esa representación, ¿no? Sería imposible en 8 mil millones que ellos vieran todo de cada ser humano, ¿no? Cada uno somos un microuniverso y cada uno de nosotros tiene sus jerarquías, sus lipika, vamos a llamarlo así, sus manasaputras, y todos los demás dentro de nosotros. Muchos están todavía dormidos esos aspectos, la mayor parte de los aspectos espirituales están muy lejanos para ser despertados por las vidas que nos faltan vivir. En otros casos, los individuos están mucho más desarrollados y eso están más activos. Y ahí encontramos a seres con ciertas cualidades muy, muy especiales, sobre todo de compasión, de justicia, de verdad, de cualidades muy elevadas. Otra de material que encontré, dice, los majarajas o de barajas, que también se les denomina, son las cuatro regentes que presiden respectivamente los cuatro puntos cardinales, como ya se repitió, gobernando las fuerzas cósmicas de dichos puntos, cada una de las cuales tiene una distinta propiedad oculta. Estos seres son los protectores de la humanidad y se hallan relacionados con el karma, del cual son agentes en la tierra. Ah, es muy interesante, ¿no? Razón por la que se les designa también con el nombre de dioses kármicos, a los cuatro majarajas. Fíjense que ahorita vino a mi mente yo vi un artículo, un programa, del que le llaman el Triángulo de las Bermudas del espacio. No se refiere al de las Bermudas, sino a un ejemplo. Dicen que hay una zona, varios kilómetros de altura que abarca desde Brasil, se acerca al África, en donde cuando pasan los satélites se descompone, tiene muchos fallos y muchos errores. Hay como una gran radiación que ahí afecta a todos los sistemas electrónicos que llegan a tener contacto en esa zona. Los satélites se cuidan mucho ahora, se disminuyen sus funciones para que no les afecte cuando pasen. Y yo recordé que Blavatsky decía que en el norte está la entrada a los dioses y el sur está a los infiernos. Me llamó la atención de ese triángulo espacial, ¿no? Que contiene fuerzas muy especiales que generan fallos y errores en los aparatos electrónicos. El tema es que está creciendo, se está extendiendo y que están viendo cómo utilizar medios para evitar que siga creciendo. Creo que hasta acá. Ah, bien. Yo quería aquí quizá leer esta última parte,
Me pareció interesante. Dice así: la caída fue el resultado del conocimiento del hombre. ¿Se acuerdan cuando simbólicamente se habla de la caída, ¿no? Del paraíso, cuando comimos del árbol del bien y del mal? Eso se considera como una caída, porque nos expulsaron del Edén. Pues sus ojos fueron abiertos, de repente fuimos conscientes. ¿Y qué ocurrió ahí? Al tener una mente y conocer luz y oscuridad, empezó la ley kármica a funcionar. Esto es llamado la caída. Dice, verdaderamente le fue enseñada la sabiduría y el conocimiento oculto por el ángel caído, pues este último se ha convertido desde entonces en su manas, la mente y la propia conciencia. Nuestra propia manas, nuestra mente es la que nos ha hecho caer y cometer errores y fallos, pero a la vez también aprender lecciones. Dice, en cada uno de nosotros existe, desde el principio de nuestra aparición en la Tierra, el dorado hilo de la vida continua, periódicamente dividido en ciclos pasivos y activos, de existencia sensible en esta Tierra y suprasensible en el de Bachán. Esto nos habla de que ese hilo de la vida, que es el sutratma o el hilo plateado, ¿no? Está en todos nosotros. Dice, el sutratma, el hilo luminoso de la mónada impersonal inmortal que baja desde la mónada hasta la personalidad, en el cual se engarzan, como otras tantas cuentas, nuestras vidas terrestres o egos transitorios que hemos tenido en el pasado, según una hermosa expresión de la filosofía vedántica. Blavatsky decía que era como un collar lleno de perlas, que cada perla significaba una vida que hemos vivido. ¿Sí? Sí, y ahora queda probado que Satán, o el dragón ígneo rojo, el señor del fósforo, el azufre, fue un progreso teológico, y Lucifer, o el portador de la luz, están en nosotros, ¿sí? En nuestra mente, nuestro tentador y nuestro redentor. Vean, Lucifer está en nosotros, en esa mente, en esos manasaputras. Recuérdenlo. Los manasaputras conocían también la oscuridad, por eso podían dar la mente. Bueno. Dice, repito, y ahora queda probado que Satán, o el dragón ígneo rojo, el señor del fósforo, el azufre, fue un progreso teológico. O sea, eso lo inventaron, lo desarrollaron la cristiandad. Y Lucifer, o el portador de la luz, está en nosotros, en nuestra mente, nuestro tentador y nuestro redentor, nuestro libertador inteligente y salvador de la pura animalidad. Sí, porque a pesar de todo, el caer poseído por los deseos, las pasiones y las debilidades y sufrir nos hace ir saliendo de ese sufrimiento al ir corrigiendo todas nuestras conductas y las tendencias que tenemos. Sin este principio, emanación de la esencia misma del principio puro divino Mahat de la mente, la inteligencia, que irradia directamente de la mente divina, no seríamos seguramente más que animales. Doctrina Secreta, segundo tomo, ahí pueden ver la referencia. O sea, gracias a al tentador que traemos en nuestra mente, nos hemos retirado, nos hemos alejado del animal que nos poseía y decidía nuestras vidas. Esto está muy ligado a lo que estamos viendo de los señores del karma, ¿sí? Los que vigilan los cuatro puntos cardinales, que están en nosotros de alguna manera. Recuerden que hemos hablado que quien detenta el karma en nosotros, quien lo suministra, por lo menos dice el Katha Upanishad, es el alma. Es la que gradúa cómo ir dándonos, ¿no? Esas experiencias que necesariamente tenemos que vivir, tanto para descargar ese sufrimiento y dolor que hemos originado en el pasado,
como para reivindicarnos y crecer y desarrollarnos superando nuestras debilidades y dejando de hacer sufrir, sino más bien compadeciéndonos de toda esta humanidad en la que pertenecemos. Muy bien, vamos a terminar ahorita, en este momento. Yo les voy a sugerir que si llegábamos a cabo esta transmisión a través de este vídeo, las preguntas que tengan las suban al chat y ahí me las hace llegar Chuy, en el caso en que no lo podamos hacer en vivo. Pero si lo podemos hacer en vivo, pues por supuesto, detendremos el vídeo para las preguntas. Muchas gracias.